Después de una semana, por fin regresa el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. En la mañana, Amber fue abucheada por el público que se encontraba presente esperando a Johnny. Y a la salida del tribunal, le fue peor. Johnny llega y se va con el amor de todo el público. No hay duda de la atención que ha provocado el juicio de Hollywood. Se estima que 3 billones de personas se conectan a sus televisores y a las redes sociales desde la mañana hasta la tarde para ver el juicio con más audiencia de todo Estados Unidos, el de Johnny Depp, Amber Heard y la abogada del momento, Camille Vázquez. Y hablando de números, se han recogido 600,000 firmas para que Jack Sparrow regrese a la pantalla grande. Esto se puede cuestionar, ya que cuando Johnny estaba sentado testificando ante el jurado, una de las preguntas fue si le gustaría regresar a los estudios de Disney a interpretar al famoso Jack Sparrow. Y contestó que jamás. Amber dejó a todos paralizados porque sentada en esa silla, respondiendo a una pregunta de su abogada, dijo que lo único que quería era que Johnny no la llamara mentirosa. No quiero anything from him, just don't call me a liar. Al otro día había una fila interminable frente al tribunal del condado de Fairfax, en Virginia, para poder entrar a sala y ver el juicio en primera persona. Mientras que es Amber la que sigue sentada en la silla de los testigos, testificando toda su verdad. La abogada Vázquez no le dio tregua a Amber y le objetó casi todas sus contestaciones. Objection, right, objection, right, hearsay. I'll sustain the objection. There objection, hearsay. Objection calls for speculation. You said you had some special qualifications. Your testimony was that you were checking in the car on the way to the event to make sure that there were no marks on your back. Perhaps I misspoke or misunderstood. It was on the way back from it was after I was concerned, after, you know, concerned that there would be marks in any photographs since we were being photographed at Johnny's press event. Como siempre, Amber se equivocó en el testimonio que dio y por no ser consistente, las tiene todas perdidas. Después del evento, chequeó si se le vio alguna marca con el vestido que mostraba todo. Le faltó decir que se maquilló la espalda. Anteriormente había dicho que había chequeado su espalda antes de llegar a la actividad para ver si se le podía ver alguna marca
por la pelea que había tenido el día anterior en el closet con Johnny. Amber Heard admits to hitting fucking baby Johnny Depp in court audio. Do you see that, Ms. Heard? That's correct. I love you and I'm sorry. I miss my warm, loving husband. XX Slim. That is correct. Okay. Thank you, Your Honor. All right, thank you. The only thing that matters is the ending.